Hola, hola hermosas, bienvenidas. Bienvenidas sean todas, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Nos vamos conectando. Nos vamos conectando, chicas, bienvenidas. Saludos, Ana María Díaz. Confírmenme, porfa, si les gusta así o dejamos un poco más de luz. Voy a prender por acá el foco. Vamos a ver si le gusta así, si se ve bien allí, confírmenme por favor. Vamos a hacer un proyectito pequeño el día de hoy. Díganme si les gusta allí o está muy claro, lo dejamos sin la lámpara. Buenos días, Aurorita Sánchez, bienvenida, saludos hasta Panamá. Chica, ¿cómo les gusta más, con la luz o sin la luz? Creo que lo veo bien allí. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a saludar un ratito. Bienvenidas sean todas a esta clasecita. Marta Navarrete. Voy a ir dejando acá también la clase en la laptop para ir escuchando el audio. Estar pendiente de los pormenores mientras se van conectando, chicas. Voy a buscar la clase. Yuri, ¿cómo anda Yuri? Bienvenida. Vamos, chicas, conectándonos. Lilia Patricia, ¿cómo está? Bienvenida. Solo busco la clase, permítanme y empezamos. Alexandra Gómez, bienvenida. Bienvenidas sean todas. Si me pueden ir confirmando, si ven bien, si se escucha bien, si no se está pausando porque se me cae el internet a cada rato, chicas. Saludos hasta Ecuador. Voy a estar pendiente porque se me cae a cada rato el internet. No sé qué pasa el día de hoy. Deme 2 segundos. Bueno. Para las que no me conocen, mi nombre es Gisela Celaya y mi página se llama Artística Celatelier. Este es mi logo. He sido invitada por mi Giselita para compartir una clasecita por acá en su página, El Arte en Sus Manos. En vista de que están de aniversario de la página, entonces... Pues la clase era para el día de mañana por la noche, pero pues yo mañana ya tengo que viajar y la adelantamos para ahora. Espero que me acompañen. La dinámica de la clase, según me dicen, son 500 compartidos y 50 visores para liberar los moldes por 15 minutos.
Sí, llegamos a la meta. Pues la verdad quiero liberar los moldes como tal por agradecimiento a la invitación. Entonces, la clase será de 2 horas, que es el promedio de tiempo que me han dado. Entonces, esperamos que me acompañen, que me apoyen. Si no, no hay problema. Vamos a hacer una dinámica de sorteo o de preguntas al final para poder entonces proporcionar los moldes a las que puedan salir afortunadas. Por acá las voy a ir saludando también. Milena Franco, Aranibar Briseño. Hasta donde estén, chicas. Muchas gracias. Si no siguen la página del Arte en Tus Manos, plequen acá el seguir, el me gusta. Si no siguen mi página, pues se llama Artísticas el Atelier. También las invito a que pasen por allá. Y pues nada, agradezco a la administración, a todas las maestras que están involucradas en esta página. Felicidades por sus éxitos, por todas las clases, todo el proyecto que hacen por acá. Y Miss Luna del Mar, saluditos, mi hermosa profe. Gracias, Miss, gracias por estar presente. Entonces, hermosas, pues nada. Vamos a comenzar, voy a bajar la cámara que es para lo que nos interesa entonces. Sí, mi Giselita, muchas gracias por la invitación, por fijarse siempre en mí. Creo que es como la quinta vez que me invitan. Y el proyecto que traigo es este. Es una punterita y es una geisha. Bueno, un diseñito de geisha a mi manera, chicas. Miren. Esto es una punterita. Nosotros le decimos punterita. Bueno, yo le digo punterita o le digo fofu pluma. Perdón, fofu lápiz a la que yo realizo de esta forma. Así. Y la de fofu lápiz. La de fofu pluma es la que yo realizo así de esta forma. Que fue la que vimos en una clasecita como invitada en otra página. Entonces, así para mí es fofu pluma y así para mí es fofu lápiz o punterita, le dicen algunas. Entonces, esta es la que vamos a aprender a hacer hoy. Aurorita Sánchez, bienvenida, muchas gracias. Janet Gutiérrez Ponce, saluditos. Si no les puedo responder a todas, me disculpan en la manera que pueda ir porque tengo medido el tiempo y necesito sacar el proyecto. Mi Giselita, si anda por ahí o alguien de la administración, para poder liberar del todo los moldes, si llegamos a la meta, me confirman. Si no, pues entonces solamente serán 15 minutos, chicas, la que colgamos los moldes, si llegamos a la meta y a las que lo alcancen o los sorteos. Bueno, vamos a empezar. Este proyecto mide. Para las que andan pendiente o la pueden hacer a ojo. Esto mide con todo y los zapatitos y la cabeza y el peinado y todo 12 centímetros. Mide 12 centímetros. Es algo pequeño. ¿Ok? Y para lo que primero vamos a trabajar, déjenme ver. ¿Ok? Vamos a empezar por los piecitos. Vamos a ver. Siempre manejo algunos moldes básicos. Bueno, últimamente estoy trabajando con moldes básicos para proyectos porque de esa manera lo que quiero es no complicarme yo y no complicar a las chicas. Porque no siempre tenemos materiales para trabajar proyectos que grandes, que con mucho detalle, no hay materiales. Entonces, estoy procurando sacar proyectos que sean prácticos, rápidos de hacer. Entonces, miren, los zapatitos
los vamos a hacer sencillitos. Los de la otra, si se recuerdan, miren, llevaba unos zapatitos así. Medio complicaditos, que son los que normalmente usan ellas. Pero acá los vamos a hacer así, sencillitos. Y para lo cual vamos a necesitar una esferita que en su contorno miden 6.8, 6.7 en algunos países. La van a cortar a la mitad y miren, si ustedes quieren, pueden sacar la silueta de la plantillita en la mitad de esa esferita. Dibujan el diseño. Es justo, la verdad que el moldecito es justo a la esferita. Pero para que les quede con el mayor diseñito o con la marquita más segura, entonces dibujen, saquen su moldecito en un pedacito de cartón, lo tienen como plantillita ya permanente. Miren, y este solo lo trazan en cada una de las mitades de su esferita y empiezan a tallar. Gracias, Janet. Miren, no es mucho lo que van a tallar. Y lo que quiero decir es que van a seguir la marca que han hecho de su plantillita acá en la esferita. Voy a ir conectando mi plancha porque hay que termoformar estos pies. Miren, y ya me va quedando. De un lado queda plano y del otro queda abultadito. Eso es porque para simular lo que es el piecito de ella. En la misma pieza yo voy a hacer tanto el zapatito como el piecito. Si no tienen esferita, ustedes pueden trabajar en un bloquecito de unicel que les mida por lo menos un centímetro o centímetro y medio. Es lo mismo, ustedes toman su plantillita, lo ponen ahí en el unicel, lo trazan, lo van tallando y es el mismo procedimiento. ¿Okay? Miren, esto acá lo vamos a termoformar. Yo utilizo de base lo que es un esmalte. Déjenme ver dónde está el otro. Ya me lo llevaron. Bueno, como es pequeña la pieza, lo coloco en un esmalte y acá es donde voy a termoformarlo. Este personaje normalmente anda en medias blancas. Medias le decimos en mi país. Gracias, Yuri, por compartir. Hola, Clarita Vega, bienvenida. Ella tiene medias y las medias son blancas. Entonces vamos a termoformar esta. Para empezar vamos a termoformar esta piecita en blanco. Y las piernitas, la medida de las piernas se lo vamos a hacer también con foamy blanco. Déjenme saco acá, creo que esta es la medida de lo alto. Miren, acá ya voy sacando ya sus piernas. No se preocupen que todo esto va a ir en los moldes, todas las medidas. Por mí se la fuera dando, pero tenemos que seguir las reglas, chicas. Acá tengo ya las piernas, miren. Voy a termoformar entonces su zapatito. Sandra Rodríguez, bienvenida. Gracias por estar por acá. Les cuento que será la última clase que dé en el taller acá, en la casa de mi mamá. Las próximas transmisiones ya van a ser en mi casita nueva, porque ya mañana me voy del todo. Ya terminé de trasladar todo. Y ahora sí, ya mañana me voy del todo.
Entonces, tengo ilusiones ya de empezar a transmitir en mi nuevo taller, les cuento. Ya quiero transmitir desde mi nuevo taller, pero esas serán en las próximas invitaciones, retos o en las próximas clasecitas que pudiéramos tener. Sandrita Rodríguez hasta Colombia, muchísimos saludos, gracias por estarme acompañando. Miren, esto no es nada que no hayamos podido ver, que no hayamos podido realizar. Adriana Mesa, saludos, Adriana Mesa. Estamos en la hora de la comida. Bueno, en mi país ya es la hora del almuerzo. Me tocó andar corriendo desde mañana para poder apoyar acá en la casa de mi mamá con lo del almuerzo. Y estoy pretendiendo de que esta clase tampoco se avance, no se atrase tanto, porque me toca ahora servir el almuerzo. Esther Fonseca, bienvenida. Gracias, Aurorita. Acá hemos compartido ya clases de, a ver, de un Funko, de campanita, de los que me acuerde. También hemos compartido el de una abeja. Hemos compartido el de una fufu pelana. Cada vez que mi Giselita me contacta y me invita, me encanta porque es una de las páginas que me fueron invitando. Y me encanta cómo ellas trabajan en equipo. Todo el personal que es administrativo acá. He aprendido muchísimo de cada una. Entonces que me tomen en cuenta, la verdad, a mí me encanta. Y yo eso sí se lo agradezco a mi Giselita. Y a todas también las artesanas que han podido estar en mi página apoyándome con los eventos. Muchísimas gracias, mi Giselita. Muchas gracias, Aurorita. Gracias, Sandrita Rodríguez, por compartir. Gracias, Jessica. Éxitos y bendiciones. Sí, chicas, miren. Miren que ya anduve la semana pasada por allá. Y estaba viendo de que se me complica. Espero poder seguir en las transmisiones, encontrar un equilibrio y no alejarme. Porque sí sufría ver las clases y que no podía conectarme para avanzar en algunos proyectos pendientes que tengo. Pero nos vamos a organizar, claro que sí. Vean, acá ya tengo termoformado la parte de arriba en blanco. La parte de abajo se lo voy a forrar con negro porque le voy a hacer la zapatilla en negro. Los proyectos de punterita para las que se dedican a la venta son muy productivas porque esto del FOMI, aparte de la competencia que se tiene, algunas se les dificulta venderlo con volumen. Y por eso de que cuando se está comenzando y un proyecto no conocen nuestro trabajo, mejor dicho, entonces gastar materiales se vuelve cansado, se vuelve frustrante. Por lo cual también yo me he estado organizando o proponiendo hacer proyectos pequeños. Si es posible, hasta reciclando de mis bolsas que me han quedado de proyectos anteriores para que los costos no se me incrementen y para que
yo también ver que puedo hacer proyectos pequeños. Eddie Gutiérrez, todo saldrá bien, claro que sí. Con la ayuda de Dios, claro que sí. Miren, ¿ves? Plantillita en negro, acá blanco. Y voy a sacar una tirita en negro. Déjenme ver, acá tengo negro. Voy a sacar una tirita para bordear la zapatilla. Y esto solo es bordear. Pueden calentar la pieza para que se ablande, para que al momento que lo estén tallando en el zapatito, se ajuste bien. Miren, voy a ir acá hasta, voy jalando la tirita de negro para que se ajuste bien a mi zapatito. Miren. Voy a aplicar por acá silicón para ir pegando. Saludos desde Yucatán, México. Wow, saludos desde. Bueno, en esta clase les saludo desde la bella ciudad de La Ceiba, Honduras. Próximamente les voy a saludar desde otra ciudad. Hola Armita, saludos, ¿cómo anda? Miren, así para hacerle su para hacerle este detallito de los deditos o de la zapatilla, vamos a utilizar tipo triángulo. Miren esta pieza. Sacan una pieza así. Y luego la van ajustando. La van ajustando, miren. Saqué primero un triangulito, hice un corte en el medio, dejé esto así. Y esto no lo voy a dejar puntiagudo, lo voy a redondear. Y me queda así. Entonces voy a empezar a pegar. Voy a empezar a pegar desde el medio de enfrente hacia atrás. Y así yo ya tengo mi zapatilla. Lilia, Patricia, Vanessa, Saldaña, saluditos. Todo esto va en los moldes, chicas. No se preocupen por eso. Hola Gladys García, ¿cómo está? Saludos. Miren, traje hacia la parte, a cada lado la tirita que hice y ya me quedó lo que era la zapatilla. De la misma forma voy a realizar la del otro pie. Voy acelerando acá para no tener que perder tiempo y aburrirlas. Los pasos se repiten, entonces es algo que no vamos a perder tiempo, es lo mismo. ¿Cómo se ve el video para ustedes, chicas? Confírmenme. Lo mismo, vean. Y lo mismo voy a realizar. Miren, estoy usando los reciclados. Con lo que resta, aún con lo que va quedando, no lo boten, chicas. Ustedes pueden picar o cortar en trocitos bien pequeñitos todo esto que les va quedando.
Y le sirve de relleno aún para proyectos que son de 2D. Recuerden que hay proyectos que van forrados. Entonces, en vez de que vayan así, ustedes le pegan los retacitos bien picaditos y ustedes ya se ahorran y ya le dejan otro aspecto a los proyectos. Entonces, no boten sus materiales que les vaya quedando. Búsquenle utilidad, ahórrense todo lo que les vaya quedando, miren. No importa que sea pequeño, voy de tacaña y lo pongo en mi bolsa o en mi caja. Vean, ya que tengo acá, tengo lo que son mis piernas. Estas las voy a enrollar, miren. De manera finita, finita. Bien, pero bien. Bien ajustadito. Sí, por eso les preguntaba si se veía bien, porque yo también lo estaba viendo pixeleado. Aunque veo que en este momento se ha mejorado. Son rollitos de foamy, miren. Estos van a ser sus piernitas. La manera de hacer punterita varía de la artesana, obviamente. Algunas yo veo que no le colocan pierna a sus proyectos. No sé, tal vez facilitarse el estar haciendo proyectos o definitivamente para ahorrarse. Jade, Jade, bienvenida, buenos días, saluditos, gracias por estar acá en la clase. Me ayudan a difundir, chicas. La meta que me han pedido son 500 difundidos y 50 visores. ¿Eso para qué? Para poder liberar los moldes por 15 minutos. Aunque yo quisiera liberarlo del todo acá en la página, les cuento para agradecer que me hayan dado la invitación. Pero tenemos que llegar a las metas, chicas. Tenemos que llegar a la meta para poderlo liberar. Estoy pegando acá mis piernitas ya a mis zapatitos. Miren, hice los rollitos de foamy y los he pegado a los zapatitos. Y esto queda así, miren. Vamos a hacerle el cuerpo. Y para el cuerpo puede ser para el cuerpo la verdad puede ser cualquier piecita de cualquier color. Porque si ustedes se fijan, no se nota que está el rollito allá de dentro. Por el tema de que lleva una pieza en blanco, lleva el kimono, lleva todo lo que es el kimono. Entonces, cualquier pedacito que ustedes tengan de foamy, bien les puede servir para realizarlo. Voy a tomar cualquier color, déjenme ver. Si trabajan a medida, pues les voy a al momento de proporcionarles los moldes, ahí se dejan llevar por las medidas. Si tienen experiencia en punteritas,
Ustedes lo sacan ya a su gusto. Sí sé que debe quedar, miren, tienen que quedarle gordita. Porque esto le viene siendo como el cuerpo a la fofuchita. Tiene que quedarle gruesecita. Porque esto lleva su kimono. Y al momento de que se lo estemos tallando, no se debe ver grande, no se debe ver pequeña, miren. Entonces, toda capa de foamy le va a servir para realizarlo. Giselita Tanaka, bienvenida, ¿cómo está? Estamos haciendo esta punterita. Esta punterita que es como una geisha. Y ese es con mi estilo. ¿Ok? Acá se las voy a dejar para las que andan entrando hasta ahorita. Bueno, este lápiz es el que estoy usando para hacerlo. Entonces, miren, voy acá a enrollar la pieza. A la una o dos vueltas yo coloco un tantito de silicón. Sigo enrollando a las una o dos vueltas, vuelvo a colocar silicón y ya hasta el final. Es a mí, yo siento que eso a mí me asegura el rollito, porque como vamos a estar manipulando la introducción y estar extrayendo el bolígrafo, cada vez que manipulamos, esto se daña. ¿Hay dinámica para los moldes? Sí. Me pidieron 500 difundidos y 50 visores. Y los moldes se liberan por 15 minutos acá en la página, aunque yo quiero liberarlos del todo. Quiero liberarlos del todo, pero si llegamos a la meta. Bueno, ya que tengo el cuerpo, voy a cortar otra tirita en blanco. Ustedes la pueden usar diamantada o lisa, como ustedes quieran. Y aquí lo que es, miren, solamente es como una pecherita, porque ellas empiezan a maquillarse desde el rostro hasta el cuello en blanco. Así acostumbran ellas a maquillarse. Entonces acá hice mi cuerpo y ahora le voy a colocar una tirita más para que me simule el maquillaje. Si ustedes no quieren cortar, forrar con foamy, entonces tómense la tarea, el tiempo y pinten el foamy que ustedes están dejando como cuerpo. Si no, entonces lo que pueden hacer es que esta pieza la hacen en color blanco. Todo lo del cuerpecito y ya se ahorran también. Pintado, una segunda pieza, etc. Yo porque estoy economizando, utilizando, reutilizando mis materiales que tengo por acá. Miren. Entonces, antes de pegarle su kimono, le voy a pegar sus piernitas. Y para las piernitas, voy a hacer un cortecito de 5 centímetros. Miren, lo inclinado. Le voy a aplicar silicón. Y lo voy a pegar en el borde del cuerpo. En el borde, miren, así de esta forma. Y esta la presiono para arriba. Si ustedes quieren saber, miren así, ¿ve? En el borde y esta pestañita ustedes la presionan. Y ahí hasta que se enfríe. Para que pegue muy bien. Y la pierna ya queda ahí. Entonces, si ustedes la retiran, miren, no me estorba para nada. Cuando esté introduciendo lo que es el lápiz.
X. Lo mismo voy a hacer con la otra. El corte es de esta forma, miren. De frente queda el pico y por detrás queda totalmente el corte inclinado. Y vuelvo a hacer lo mismo. Aplico silicón. Ubico el lapicero, no sé cómo le dicen ustedes, a la par de la otra pierna, hago lo mismo. Vuelvo a presionar y espero hasta que esto se pegue. Yo utilizo silicón. Yo no sé si ustedes utilizan, ¿cómo se llama esto? Pega fuerte, doble contacto, que pega para foaming. Bueno, Yulisa Colozzi, ¿sí es? ¿Algo así? Perdón por no pronunciar bien. Saludito. Gracias por compartir. Miren, ya me quedaron acá las piernas. Así. Antes de colocar la vestimenta de afuera, llevan otro de acá adentro. Entonces vamos a cortar. Yo tengo, bueno, este es el kimono. Estas son las piezas del kimono. Pero aparte de esa, le vamos a colocar otra. Una que combine para que se vea bonito. Yo no quería hacerlo del mismo, la verdad no lo voy a hacer del mismo color. Lo vamos a hacer en amarillo el kimono. El pelo en rosado, miren, lo que me encanta de este estilo que hice así es que le estoy haciendo colores que no son comunes, porque el cabello siempre lo andamos en negro, como ella, en negro, o lo andamos en castaño, como hice esta, en castaño. Entonces a ella se lo hice en azul y a esta a la que estamos haciendo en la clase de hoy se lo vamos a hacer el cabello rojo. Y le vamos a colocar entonces su kimono en amarillo. Y le vamos a combinar. Creo que combina con rosadito. Miren, entonces lo de dentro le vamos a hacer con rosadito. Miren, con este agua lo voy a hacer mejor. Bueno, voy a cortar acá la pieza. No tengan cuidado con esto. Todo esto va en los moldes, chicas. ¿Sí? ¿Qué cuánto mide? Que no sé qué. Tranquilas, no se preocupen. Que todo va en los moldes. Quiero que vean que uno en la marcha puede ir sacando sus moldecitos. Eso es lo que quiero. Becky Mesa, saludito. Tenemos un rectángulo. Vamos a ver. Creo que este no se lo dejé. Déjenme ver. Sacamos un rectángulo del cual lo vamos a empezar a pegar de atrás para adelante, de esta forma. Cuando lo tenemos acá, como necesitamos que el cuello se le note, le vamos a hacer esto así, miren, así. Como si le estuvieran colocando una camisita de adentro.
Lo pueden hacer así. Ahora, si ustedes, no, que es muy complicado lo que está haciendo. Bueno, entonces miren, doblen, saquen su rectángulo, hagan el corte por lo menos a la mitad. Le hice el corte a la mitad. Y ustedes aquí le pueden hacer también esto mismo, miren. Y lo pegan de entonces de enfrente hacia adentro. El tema es que necesitamos que se vea lo blanco del cuello y que se le vea lo de la ropa de adentro. Déjenme ver si sí, algo así. Miren. Y usted entonces lo empiezan a hacer de adelante para atrás. Y así ya solo lo pega. Como una camisita. Como que si estuvieran haciendo una camisita. Acá, de ahí luego le pegamos el kimono y ya está así. Porque necesito que le quede esta ropita de acá adentro, ¿ve? Porque son capas de tela. Ellas se van fajando con bastantes capas de tela. Estas piezas le sirven a ella, una porque significan, tienen significado pureza o su rango que tienen para hacer ellas en su estilo de vida. Y, ¿qué otra cosa? ¿Para qué más? Ah, para fajarse el cuerpo y que ellas vayan mostrando su hermosa figura, porque son chicas que ellas se cuidan mucho. También les comentaba en otra clase que eso dependía de quién las patrocinaba y así eran los lienzos de la ropa con las que ellas se vestían. Vamos a 178 y debemos lograr 50 visores y 500 difundidos. Así es. Miren, chicas. Hasta aquí vamos así. Mira, pregunta a mi abuela qué hora vas a terminar. En 40 minutos más o menos. Miren. Ahora sí le vamos a colocar su kimono. Y les dije que lo iba a sacar en otro color, ¿verdad? Voy a ir trazando mejor acá. Les dije que iban a venir a buscarme por el tema de la comida, ¿verdad? Sí, Yuri, está bien, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado un ratito. Ahorita yo sé que es pesado, que no se puede, porque es la hora de la comida. Pero como les digo, mañana ya termino de trasladarme y no podía dar ya la clase mañana, chicas. Ciérreme la puerta, por favor. Hay más transmisiones acá en la página el día de hoy, chicas. Hay tres transmisiones más. De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Para que puedan también quedarse a ver todos los proyectos hermosos que otras maestras con mucho talento van a estar compartiendo. No se lo vayan a perder. Desde ayer estamos viendo espectáculo de clases. Me pude conectar en algunas y la verdad que mis respetos para algunas maestras que se dedican a esto y que tienen una facilidad para trabajar, a mí me encanta. Uno cómo aprende cada tips, cada detalle, me encanta, a mí me encanta. Miren, esta es la pieza del kimono
de la cual yo le estoy haciendo un borde acá en la orilla y lo que estoy es pegando. Estoy aplicando silicón. Ustedes peguen el material que ustedes tengan, porque necesito dejarle este bordecito, ¿eh? Sí, chicas, esa era la meta, 500 compartidos o difundidos y 50 visores. Esa es la meta que nos dejaron. Ya que tengo mi kimono así, miren, a este sí lo voy a pegar desde la parte de atrás hacia enfrente. Y va entrelazado así, ¿ven? Porque a mí me encanta porque es bien chistoso, a ellas se les nota sus piernas así, ven, blanco y sus zapatillas. Por lo cual, es que va, miren, va ubicado de esta forma. Tiene que vérsele la orilla de esta orillita de la otra capa de tela que llevan atrás, que es el otro vestimenta. El cuello en blanco, o sea, todos esos detalles, las piernas, sus zapatitos, todo eso tienen que irlo ustedes tomando en cuenta. Acá estoy viendo que estas piernas me quedaron muy largas. Están acá en la página de Ángel Coyol. Acá están en la página de El Arte en Tus Manos. Acá están. Creo que los moldes los liberamos también. Miss Kelly, saludos. ¿Cómo está? Bienvenida. Miren. Miren, así se tiene que ver, ¿ve? Te voy a empezar a pegar desde la parte de atrás. No le dejé mucho de cuello, que conste. Y vayan procurando pegar un lateral primero. Y luego el otro. Recuerden que debe verse también la tela de lo de adentro, ¿ok? Sépanlo ubicar muy bien porque acá lo estoy dejando mal, permítanme. Y ustedes pueden darle un pintadito. Miren, acá en el bordecito, yo le hice unas florecitas menuditas por todo el bordecito. Le di difuminado. Miren si se logra ver por ahí. En las manguitas le trabajé, miren, unas florecitas también, ¿ven? Son pintaditos que le hice al kimono. Ustedes pueden darle los acabados que también ustedes quieran. ¿Cuál es la página, Miss, para su...? Bueno, mi página es Artística Cel Atelier.
Mi nombre es Gisela Zelaya. Acá en esta página donde estamos transmitiendo es El Arte en Tus Manos y es una invitación. Hoy es una invitación que estamos atendiendo, que nos hizo mi Giselita, la administradora de esta página. Por eso andamos por acá. Le quiero dar un difuminado, chicas, a este foamy porque lo veo muy opaco. Y le voy a hacer un contraste de color que en este caso sería con naranja. Mientras estoy difuminando, voy a ir ya trabajando sus mangas, para lo cual voy a necesitar pegamento de doble contacto. Al cual ustedes le van a pegar nada más en este y este lado. Miren, a los dos le voy a aplicar el silicón de doble contacto. Ve el pegamento de doble contacto. En mi país le decimos de zapatero, de mueblería. Si ustedes tienen para foamy, que en algunos países ya lo venden especialmente para foamy, entonces. Muchísimas gracias. Gracias a las que han compartido el link de mi página. Voy a ver si puedo fijarlo acá. No me deja. Déjenme ver si puedo fijarlo por acá. Ya lo fijé ahí en los comentarios, miren. Creo que ya lo fijé. Gracias, mi Giselita Tanaka, por haberme ayudado con el link de mi página. Las que quieran pasar por mi página, también tenemos proyectos, tenemos retos. Maratones, allá pueden ver los proyectos que yo saco, las que algunas maestras invitadas nos han dejado, moldes se han compartido. En esta semana van a haber transmisiones aquí en la página de mi Giselita Yacila porque está de aniversario la página y tienen el maratón con varias invitadas, las cuales están compartiendo hermosos proyectos variados según la técnica, según lo que cada una de las maestras siempre es verdad, quiere compartir y han sido muy muy buenos. ¿Para qué? No se pierdan las que siguen porque hay tres transmisiones el día de hoy. Maestras con mucho talento y seguramente habrá mucho que aprender de lo que ellas nos traen el día de hoy. Están cordialmente invitadas, chicas. $205. Me dijeron que el molde se liberaba por 15 minutos. No, yo quiero liberarlo del todo, si me lo permiten. Pero sí necesitamos llegar, chicas, a las 50 visores y a los 500 difundidos. Miren, le he dado un difuminado en el borde. No sé quién está timbrando por ahí. Bueno, le he dado un difuminado. Le podemos dar todos los acabados. Ya les he dicho, ¿verdad? Miren, a veces uno le da aceptar a invitaciones de a personas que quieren seguir de ciertos países y es bien complicado porque están automáticamente llamando y uno no acostumbra a eso. Entonces
casi siempre me limito a saber quién es el que quiere estar como seguidor en la página. Los horarios no, normalmente no coinciden en algunos países. También es eso, que recibo llamadas en la madrugada, me parece que es una emergencia y son este tipo de personitas que no sé para qué quieren llamar a esa hora, ¿verdad? Miren, estoy acá también dando difuminado. Aquí lo único que hay que hacer ahora es ir pegando borde a borde. ¿Cómo sé cuando ya está listo para pegarlo? Cuando ha perdido el brillo. Miren, cuando ha perdido el brillo, yo ya sé que está listo para pegar. La pieza queda de esta forma. Pueden difuminarlo antes de empezar a pegar. A mí no se me dificulta ni antes ni después. Entonces, miren. Gracias, chicas. Proyectos sencillos. Bueno, las que saben cómo son mis proyectos, he ido evolucionando. Yo lo reconozco que he ido evolucionando de proyectos de más de 32 centímetros de alto o de ancho a 12 centímetros. 15, 17 máximo, la verdad es que sí se puede. Bueno, ya tengo acá las manguitas. Muchas saben de que me encanta trabajar para lo que son los bracitos, es con esta termoforma, que queda así, y de igual forma yo les dejo la siluetita del bracito, de la misma termoforma para que solo lo saquen en plano. Esta medida es justa, miren, para lo que es la manguita del kimono. Estoy calentando por acá mi plancha para poderlo termoformar. Las mangas del kimono quedan largas, chicas. Miren cómo se va a ver esto, ¿eh? Lo pueden dejar ajustado al cuerpo, lo pueden dejar, porque ellas también usan abanicos, ellas también usan instrumentos de música, o ellas tienen lo que son, que más andan, sombrillas, pero ya los detalles que ustedes le quieran aumentar ya es a su elección. Como Adriana Mesa, a mí me dio pesar no haber alcanzado los moldes. Pues vi que la clase para los moldes, yo no, en esos momentos estábamos en clase con COVID. ¿De qué proyecto, Adrianita? Dígame. Una pieza en color carne y voy a termoformar mis brazos. A ella yo le coloqué el cinto, miren, este cinto es una tirita de por lo menos, ¿qué? Un centímetro, y se lo voy a colocar, quiero ver si lo hago de color, un color contrastante, ¿no? Se lo vamos a hacer en verde, no, pero ya lleva verde, lo voy a hacer en rosadito. Gracias, Jade, con todo gusto. Miren cómo sale de perfecto esta termoforma. Por eso es que a mí me encanta.
Ya nos falta poquito para terminar, chicos. Buenas tardes, saludos, buenas tardes a quien esté en la administración del arte en tus manos. Escribiéndonos por acá. Todas están cordialmente invitadas a la maratón de la semana por el festejo del aniversario de la página del arte en tus manos, chicas. Esta clasecita solo es por una invitación que nos hizo mi Giselita, la cual han dejado como meta 500 difundidos y 50 visores para poder liberar los moldes 15 minutos. Pero yo, en agradecimiento a la invitación, quisiera dejarlos del todo, pero sí necesitamos llegar a la meta. Hasta Argentina, saludos a Ruth Valeria. Silvia Hualpa, saludos hasta Ecuador. A todas las chicas de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, todas las que nos están acompañando, muchísimas gracias. Miren, esta termoforma trae las manitas todas, encontradas y todos. Mira, a mí me fascina. Miren cómo introducimos el bracito y se queda tal cual, ¿ves? Por eso a mí me encanta esta termoforma. Marielena Espinosa, bienvenida. 237. Sí, chicas, vamos. Difundir la clase es para que conozcan la página, para que sepan que está el evento, que la página tenga un visitas, por lo menos, no por lo menos, sino que tenga visitas. Por lo pronto están las transmisiones, de la cual estamos colaborando, y les pedimos que nos acompañen. Ay, perdón, permítanme. Ya si ustedes quieren seguirnos, ver otras transmisiones, pero ya en mi página, las que no me conocen, pues mi nombre es Gisela Zelaya, mi página es Artística Cel Atelier, y he fijado acá en los comentarios mi página para que puedan pasar por allá también dejándome un me gusta o seguir las clasecitas o los proyectos que tenemos por allá. Miren, acá tengo ya mis manguitas. Antes de pegarle las manitas, le voy a colocar el cinto que lleva en la cintura. Voy a sacar una sola tirita porque también lleva un moñito. Y con esta misma lo vamos a hacer. No tiene que ser tan grueso, chicos, porque tampoco es que queremos que pierda el diseño, el kimono. Entonces, ¿qué será? ¿Un centímetro o 8 milímetros? Más o menos así. No que sea de 3 milímetros, pero miren, algo. Voy a empezar a pegarlo de la parte de atrás y voy a esconder la unión con el moño que le voy a colocar. Ustedes mismas pueden ir viendo dónde acomodan la tira, miren. De manera que se vea bonito, organizado, que combine. Miren. Acá atrás le voy a hacer el moñito, que con la misma tirita lo voy a hacer. Miren, solo vamos a doblar. Vamos a doblar hacia enfrente, por lo menos unos 2 centímetros. Voy a ir pegando acá. Le voy a hacer la otra asita de la misma forma, miren. Y pego acá en el centro también. Le voy a cortar. Mire, ya tengo acá esta y voy uniendo para hacerle el centro.
O sea, esto es como ir haciendo un proyecto para, hasta con los niños ustedes pueden trabajar estos proyectitos. Tenerlos entretenidos, que ellos puedan también sacar trabajo, sacar provecho y que ellos puedan también hacer sus ventas en las escuelas. Rosa Zarate, saluditos. Clara Luz Vega. Sí. Sí, acá también ya es el almuerzo. Yo estoy apurándome porque ya me vinieron a pedir que fuera a servir el almuerzo, les cuento. Miren, chicas, ya le coloqué su moño. Si tienen termoforma de un moñito, ustedes le pueden colocar con termoforma, porque recuerdan cuando hicimos a la hadita. ¿Dónde está la hadita que hicimos hace unos días? Hicimos esta hadita y miren que sus alitas son una termoforma de mariposa. ¿Se acuerdan? En una invitación hicimos este proyecto. Las termoformas no solo les sirven a ustedes para el proyecto como tal que fueron supuestamente creados, sino que ustedes pueden ir haciéndole detallito a sus proyectos. 291. Sí, chica, ya estamos prontas a terminar también. Ya que tengo el fajón colocado, miren, ahora le voy a colocar sus mangas. Le voy a pegar sus manguitas. Miren, tienen que colocárselas bien. Ahí voy ya. Voy a seguir presionando para ir pegando ahora la otra. No es complicado el proyecto. Pueden trabajarlo en serie. Pueden trabajar en serie, si se fijan, de una lámina, bueno, de un cuadradito de tamaño carta, creo que le salen hasta 5 fofuchitas de estas. De kimono, que conste, 5 kimonos, ustedes ya pueden ir calculando ahí, en costo y en materiales para ir sacando sus proyectitos. Miren. Miren cómo les va quedando. Voy a ir aplicando, le voy a ir colocando acá su bolígrafo. Miren así, ¿ve? Ya el diseño de que le quieran hacer a las mangas, al kimono en sí, ya queda a su elección. Las que van llegando, por favor, compartan. Sí, por favor. Si se van uniendo, quédense. La clase solo me faltan media hora, por lo menos. Y necesitamos llegar a los 500 difundidos. Para que los moldes queden del todo en la página. Los voy a dejar por acá. Miren, chicas, así. Prácticamente todo el proyecto. Ya hasta aquí tenemos todo ya hecho. Vamos ahora a trabajar lo de la cabecita. La cabecita es una esfera. Pueden trabajar con esfera o pueden trabajar con lo que es foamy plano. Yo ya he compartido. Yo ya he compartido cómo podríamos hacer un rostro con lo que son el plano. Con círculos, ustedes ya saben. Miren, voy a utilizar este huevito. Para que podamos sacar hasta un rostro de un huevito para que ustedes vean. Que a veces uno se limita, ay, que no tengo esto, que no tengo aquello, que solo he aprendido a trabajarlo de esta forma, de la otra no sé cómo. Entonces miren cómo voy a transformar un huevito en un rostro. Miren, le corté lo de abajo, le corté unas 3/4 partes al huevo y lo he dejado así. Acá yo lo voy a ir tallando porque recuerden que necesitamos
tener cuello, o sea, y no todo va a ser lijado. Entonces ustedes pueden ir bordeando, miren, hasta dejar más o menos su rostro. ¿Ven? Voy acá, entonces, tomando, voy conectando para también difuminar. Gracias, Miss Rose, gracias por estar por acá y por apoyarnos. Miren, voy a ir puliendo ahora esos cortecitos, porque no necesito que me quede el filo. Eso rompe el foamy si no lo sabemos termoformar. Aparte que no se ve tan bonito. Y no estoy haciendo un funko. Estoy procurando hacer una fofuchita normal. Y en este caso lo estoy haciendo con un huevito. No solo sirve para el cuerpo. Miren, sirve también para hacer un rostro. Ya lo dejé ovaladito. O de la forma que me pueda servir para una cabecita. Miren. 313, ya casi llegamos, hermosa. Y miren, es proporcional a mi cabecita. ¿Qué cuánto mide ese huevito? Bueno, se los voy compartiendo. A ver, ¿dónde está uno? Déjenme ver. El huevito, en toda su circunferencia o de lado a lado, mide 18 centímetros. Si ustedes lo van a hacer acá, en el grosor, él mide... Déjenme ver, si no me equivoco es 14.5. Si ustedes lo van a medir, este huevito mide 18 centímetros. De esta forma mide 18 centímetros. Si ustedes lo van a hacer en este contorno es 14.5. Pero si ustedes se fijaron, le cortamos la colita de acá abajo. Y luego le cortamos una tapita o una nada, o es esta pancita la que le cortamos. Empezamos a tallar y ya saqué yo mi rostro. Si ustedes no tienen, ya sacaron su rostro. Ahora lo voy a termoformar. Recuerden que el rostro de ellas es blanco. Y porque se maquillan en blanco la cara. Y en este caso le quiero hacer su cabello en rojo, les dije, para dejarlo con mi diseño, con mi acabado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una punterita. Ahorita les muestro. Estoy haciendo esta punterita, chicas. Que para mí era una geisha a mi estilo. Pero esta es una punterita. Yo ya les había compartido esta, pero que es una fofu pluma. Este fue en otra clasecita que ya les había compartido. Hoy estamos haciendo esta, que es una punterita. Normalmente ellas llevan un peinado así, que asá. Bueno, yo lo dejé a mi estilo esta, miren. Así de esta forma. Y llevamos el proyectito hasta aquí. Vamos hasta aquí. Ahora le estamos haciendo su cabecita. Para terminar ya lo que es el proyecto en sí. Les dije que lo estoy haciendo. Estoy saliendo de los parámetros. De tener cabello negro. De tener cabello castaño. Entonces acá se lo hice en azul. Y el cabello de la que voy a hacer ahorita es en rojo. Voy a termoformar el rostro. Voy a esperar al rojo. Voy a empezar a termoformar mejor. Le voy a termoformar el cabello primero. Porque si no me va a deformar la cara. Para la carita le voy a colocar un alfiler. Un alfiler en el medio nada más. Eso es todo, miren. Esto a mí me va a servir de mi nariz. Porque si se fijan, no es plana.
Le resalté la nariz con un alfiler nada más. Esos son proyectitos que a veces me pongo a inventar cómo quedaría, qué sé yo. Lo tenía listo para hacerlo en cualquier momento. Me salió la oportunidad de la invitación y lo decidí hacer entonces por acá. Y así voy a estar trabajando. Algo que quiera sacar lo iré haciendo, porque miren, a veces yo tengo unos proyectos, yo quiero hacer tanto y no quisiera hacer como un live en la página, pero después cualquier cosa me agarra el tiempo y no quiero, me desanimo. Entonces digo yo, no, ahora cuando tenga algo que quiera ver cómo me queda, lo voy a hacer. Y lo voy a compartir en una invitación, en una en maratón o en algo en la página o en otras páginas. Sí. Ven que a veces uno queda, ay no, qué aburrido, qué hago, en qué estamos, qué comparto. Usted se siente estresado porque miren, a mí lo que es las manualidades, a mí me sirve mucho de terapia para pensar, para decidir, para ver tal cosa. Entonces cuando a mí me miran en mi taller, normalmente es que algo necesito tomar una decisión o pensar. Y ya me aclaro mi mente estando haciendo manualidades. Aunque no lo crean, eso me pasa. Esto como me relaja. Ya después yo ya tengo mi mente fresca y ya puedo hacer un montón de cosas. Sí, Andy, sí tiene moldes. Si logramos 500 difundidos y 50 visores, los liberamos completamente acá en la página. Miren, cabello en rojo y rostro en blanco. El peinado es sencillo, no le voy a hacer el tradicional. Ya está casi, miren. Los ojitos, mi mamá me dijo, ay no, que eso se ve como si estuviera triste, que va a llorar o que hacerlos más alegres. Bueno, trataré de que queden diferentes en algo. Vamos a ver si le hacemos otra forma de los ojitos. Para hacerle el cabello, este cabello que va aquí del flequito de enfrente, miren, esto, eso es sencillito. Yo lo hago así, voy a tomar desde esta parte de aquí, lo voy a medir así por todo alrededor hasta llegar al otro lado. Miren, una pieza así, ¿ven? Y esto les queda así como una viserita. A esto yo lo voy a darle forma. Le voy a empezar a dar forma como si fueran los... bueno, en mi país le decimos... ¿cómo le decís? ¿Cómo es?
cerquillo, le decimos en mi país, al cabello que te cae, que este corte que uno se hace al cabello enfrente. A mí no me gusta. Mi mamá nunca me lo hizo tampoco ni de niña ni en ningún momento, gracias a Dios. Pero a las fofuchitas casi siempre se los hago. Si es adulta, si es una fofucha adulta, miren, yo le hago más o menos eso así. Cuando quiero que me le quede así. Pero si es ya niñas, más o menos yo los hago así. Flequillo le dicen en Argentina. Okay. Miren, así. Se lo voy a tallar a la carita. Le di calor, miren, y esto. Le di calor y aquí mismo lo voy yo misma acomodando. Y ya queda, ¿eh? Miren. ¿Se recuerdan cómo lo hicimos, verdad? No llegando hasta la barbilla, sino acá, miren, como en los cachetitos. Van a medir el foamy de cachetito a cachetito. Cuando ustedes ya tienen esa medida, entonces ustedes van a sacar algo redondeado de lado a lado. Le empiezan a hacer el diseñito como si fuera grama, picado, no sé, miren. Le dan calor y luego ustedes lo tallan en su rostro. Entonces, miren, lo van a pegar así y ya tienen su flequillo. Sencillo. Bueno, antes de pegarle su flequillo y sus coletas, voy a pintarle el rostro. Y miren, la naricita. Para simular la naricita le voy a dar con café. Para hacerle los labios se los voy a hacer en rojo. Necesito una base en blanco para los ojos, aunque el foamy sea blanco, no importa, le voy a hacer una capa de blanco para hacerle sus ojitos. Voy a empezar por los ojitos. Entonces acá, el diseño que ustedes quieran hacerle a los ojos, yo le voy a hacer la mirada un poco diferente. Este no se va a notar mucho, chicas, porque es blanco, pero cuando les deje ver todo el ojito, ya van a ver. Porque ellas son como achinadas. Se pintan el delineado. Se pintan el delineado, miren, con estos puntitas así, ¿ven? O sea, no es redondo. Bueno, ellos son japonesas y los ojos de ellos no son redondeados como nosotros los latinos. Entonces, no quiero dejarle tan redondo, pero sí le vamos a hacer el maquillaje con... No se nota mucho. Chicas, vamos, 320, ya falta poco. Sí, ya falta poco, chicas. Ya casi termino la clase también, porque va a entrar otra maestra dentro de media hora. No quiero llevar el proyecto a mi página tampoco. Quiero que se quede por acá. Los labios es un corazoncito, miren. Es un corazoncito los labios. Es un corazoncito los labios, miren.
la naricita, como les digo, para que se pueda notar. Es una nada de pintura, o sea, adelgacen la pintura con agua, porque es una nada. Solo hacerle una marquita, de manera que se sepa que ahí está. O sea, una nada. Ok, ya esto. Mire qué rapidito vamos saliendo con esto. Con negro le voy a delinear. Le voy a delinear los ojitos. Déjenme lo realizo y se los comparto, permítanme. Porque ya necesito ir terminando, chicas, ya va a entrar la próxima maestra. Miren, como necesito que vaya dando tiempo del secado, voy a ir pegándolo a la cabeza, acá al cuerpo. Se les está pausando, en serio. Voy a pegarlo al cuerpo. Ver si le puedo ir terminando los cabellos. Miren. Tiene que coincidir el cuello con su rostro. Como les digo, ellas se maquillan hasta acá, hasta parte de su busto, para que se vea así. Le voy a colocar su cabello de enfrente. Así vamos, miren, estoy dándoles tiempo al secado de adentro de los ojitos, chicas. Le voy a hacer sus ojitos en azul o en verde para que le combine con su ropita. Y aquí la expresión de la cara es lo que ustedes quieran dejarle. ¿Ok? Porque acá la mirada se la estoy dejando distinta. La capa del pintado de los ojitos también hay que darle su tiempo. Miren, la mirada ya va variando. La estoy dejando casi que de enfrente. Bueno, para los pelos, para hacerle estas tiras, las tiras más largas yo solo saqué una tirita así de por lo menos 2 centímetros, miren. Así, de la cual, déjenme saco otra por acá. Tienen que sacar 4.
porque dos son los cabellos que van acá detrás de las orejas, para que se hagan una idea, y los otros son las coletas. Lo dejé como casi tipo anime. Así creo que le dicen a eso. Miren, estos pelos de acá. Este pelo que cae acá. No tiene ningún corte. No tiene nada. Lo único que hice. Lo único que hice fue calentar la pieza. Ubicarla. Y darle forma. Lo largo que yo quiera. Esto fue lo único que hice con estos cabellos de acá atrás, miren. Se lo voy a ir pegando ya de una vez porque ya es tiempo de terminar. Y no se los dejen tan largos tampoco. Y se lo pegué en la manga. Ahí va el primero. Ahora voy a trabajar en la del otro lado. Igual, vean, lo coloco en la parte de atrás, lo traigo para enfrente y ya queda así. Hasta aquí va estos cabellos. Encima van otros dos más, pero este sí ya van picados. Y estos no van o con cortes de 2 a 3 milímetros, pónganlo. Y no los hice hasta arriba. Los cortes los dejé hasta aquí, miren. En la parte de acá lo voy a adelgazar. Que me quede así. Esto de aquí yo lo enrollé por lo menos una, a ver, como tres veces. Una, dos y tres. Miren, hice un rollito. Y este es el cabello que va aquí encima. Este es el que va aquí encima, miren. Va así. Este va aquí así. También lo tienen que ubicar de bien ubicadito acá enfrente. Para que se note así. O lo dejan suelto. Entonces queda así, ¿ve? Ya estoy terminando, porque ya es la hora, creo, que entre la próxima maestra y no quiero quitarle su tiempo. 341, bueno. En 5 minutos, si no, bueno, en 5 minutos no creo que logremos, chicas, pero voy a sortear los moldes para 5 personitas, por lo menos. Entonces, si gustan, vayan enviando stickers para poder subir y bajar la cámara. O los mensajes y así ver entonces quién se harían acreedoras o acreedores de los moldecitos en esta página. Bueno, esta clase. Entonces miren.
así por la parte de arriba. Así. Le pueden colocar decoración. Yo le coloqué, si se fijan, un lacito, una florcita y perla. Voy a concluir allí para hacer el sorteo porque ya es tiempo que me retire. Voy a cortar, miren, por lo menos unos 15 centímetros de perla. O lo largo que ustedes quieran dejarle el kansachi. Porque así se llama la decoración de las geishas. Y se lo voy a colocar en el lado, en el otro lado de donde coloqué la decoración del anterior. Miren, van colocando perlas. Sobre este le voy a colocar un lacito. Que lo hice con esta cinta así delgadita, como de medio centímetro. Déjenme coloco la decoracioncita y hago el sorteito. Ahí va, ¿ve? Lacito. Le voy a ubicar una florcita. Esta flor yo la hice también con una termoforma, miren. Yo tengo esta termoforma de florecitas así. Con eso le hice la florcita. En el medio le voy a pegar una perlita para decorarlo. Le coloqué una perlita en el centro. Y miren, así. Voy a terminarle sus ojitos, chicas. Solamente me falta el negro. 5 minutos y terminamos la clase. Terminé los ojitos, miren, la mirada se ve mucho mejor ahora. Los destellitos con pintura negra. Perdón, con pintura blanca. Voy a buscar un palito de madera. Permítanme. Un palito de madera para hacerle los destellitos en los ojos. Qué belleza, terminamos el proyecto, chicas. Sí, terminado. Está terminado. Si alguien me dice a mí cuánto llegaron los compartidos, los visores están en 30. Porque el proyecto ya lo terminamos, les cuento. Voy limpiando por acá para despedirme. ¿A cuánto llegaron los compartidos? Creo que no llegamos, ¿verdad? Acá el que traía de propuesta y acá el que hicimos en clase. Miren. La decoración se la dejé al lado contrario, pero realmente los terminamos. 342, bueno, no se liberaron los moldes, chicas. No se liberaron. Entonces, vamos a hacer un sorteito. Para regalar 5 moldecitos a las que han estado acá acompañándonos en la clase.
Entonces voy a subir y voy a bajar los comentarios de que han mandado para entonces escoger las 5 personitas, las cuales me van a mandar un mensaje a mi perfil personal Gisela Zelaya o a mi contacto directo, que también se los he dejado acá en el link de la descripción de este video. Si no me siguen en mi página de YouTube, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, en mi plataforma de Instagram, todos los links se los he dejado acá en la descripción del video. Si quieren contactarme directamente, también les he dejado mi contacto. Todo eso va a quedar en el video para las que vean después el video y quieran. Los moldecitos sí los voy a tener en venta, algo cómodo, chicas, porque no se logró la meta. Y ahorita voy a hacer un sorteito para regalar a 5 personitas nada más. Permítanme. Quiero anotarles acá. Voy a anotar acá las personitas. Entonces, vamos a subir un poco la cámara. Y voy ahí, voy a subir y bajar los comentarios, escriban, manden sticker, todo lo que ustedes quieran. Déjenme que, por la pintura no me dejas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ivonne Arango. Ivonne Lizeth Arango. Si no están, chicas, manden, aquí estoy, porque si no está, entonces le damos la oportunidad a otra persona. 1, 2, 3, 4, 5. Marielena Espinosa. Marielena Espinosa. Ok, Lice, ya miré a Ivonne, qué bueno. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Alexandra Gómez. Alexandra Gómez. Vamos con otra más. 1, 2, 3, 4, 5. Carmen Albán. Carmen Albán. Me falta una última, chicas. 1, 2, 3, 4, 5. Alexandra Gómez y la que sigue es Ivonne Lizeth, pero ya ganaron. Otra más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ganó. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ganó. Y la anterior ya ganó. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ganó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gladys García. Entonces, Ivonne Lizeth Arango, Marielena Espinosa, Alexandra Gómez, Carmen Albán, Gladys García, me pueden escribir, chicas, y yo les mando entonces los moldecitos. Y yo también les mando lo que son los moldecitos. Me pueden escribir a mi contacto personal, a mi Messenger, y para transferirle lo que son los moldes. Entonces, mi Giselita Yacila, muchas gracias por la invitación. Espero que le haya gustado el proyectito. A todas las administradoras que también le apoyan acá en la página, muchísimas gracias, felicidades por este aniversario. Espero que sigan cosechando muchos éxitos más. Y pues nada, con a la orden para cuando quieran que esté por acá también compartiendo otro proyectito. Para las que no me siguen en mi página, Artística Cel Atelier es mi página, para que me sigan. Mi nombre es Gisela Zelaya y se despide. Muy agradecida con la compañía, con sus compartidos y por haberme
Ay, de hecho, él aguanta. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Feliz tardes. Sigan en las transmisiones que siguen acá en la página porque están en una maratón por el festejo. Y pues nada. Gracias a todas. Que estén bien. Salud. Se les quiere. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.